Hola, Géminis, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal, soy Alma y ya tengo vuestros oráculos consagrados preparados para la canalización en el día de hoy. Así que vamos a comenzar, pero antes de comenzar, quiero comentaros que tuve un problema con el canal, que desaparecieron todos los suscriptores. Ya poco a poco se van recuperando, YouTube los va recuperando, pero os quería comentar que miréis vuestras suscripciones porque personas que os suscribisteis hace mucho tiempo, a día de hoy, no estáis suscritos al canal. Todas las suscripciones se han perdido, así que tendríais que suscribiros de nuevo al canal porque no estáis suscritos. Así que revisad eso, por favor, Géminis, porque me es de gran ayuda. También sería conveniente que os suscribáis porque próximamente, en unos días, voy a estar haciendo unos vídeos con unas predicciones totalmente diferentes, que son las predicciones que yo utilizo, las predicciones que yo hago de forma presencial y personal para las personas que acuden a mi consulta. Entonces, vais a ver otro método de predicción que quiero ponerlo en YouTube. A ver si os gusta, porque son predicciones muy acertadas y son predicciones completamente diferentes, ¿eh? Así que estar atentos, por eso os digo que os suscribáis para que estéis atentos a los nuevos. Dentro de unos días estaré haciendo estos nuevos vídeos. Como veréis, hemos cambiado un poco la, digamos, la apariencia del canal. Así que hay que renovar, hay que renovar. Así que vamos con vosotros, Géminis, mis Géminis, que voy ahora a canalizar para ti el siguiente mensaje, porque ahora mismo voy a ver ¿qué arcángel te está acompañando en estos momentos? ¿Qué arcángel tienes a tu lado contigo ahora mismo? ¿Y qué mensaje tiene para ti este arcángel? El arcángel Metatrón, wow. Determinación y autocontrol. Promoción profesional. Reconocimiento público de tu éxito. Ahí va, Géminis. La fuerza del carro, la fuerza del ángel, el arcángel Metatrón, que te está diciendo que viene éxitos profesionales. Así que coge las guías, coge el mando, ¿no? El mando un poco de tu vida, las riendas. Géminis, vamos ahora con las energías que te están acompañando en estos momentos. Vamos a ver, Géminis. Ansiedad. Parece que estás en un momento de bajón, un poco de preocupación, de melancolía, de tristeza, porque te está envolviendo una energía de agobio, la energía de la ansiedad. Intenta transmutar esta energía, cambiarla lo más rápidamente posible, Géminis. Intenta cambiar esa energía. Vamos a ver, Géminis. Un mensaje muy importante para ti a través de la canalización de este oráculo. Vamos a ver ahora mismo cuál es tu misión de vida, Géminis. Géminis, el comunicador. Aquí te están diciendo que formas parte de la línea kármica de los comunicadores. Eres un alma con un chakra de la garganta con muchísima fuerza, Géminis. Al ser tan poderoso cuando se cierra, puedes convertirte en una persona con dificultades para expresarse o
O también que te relaciones con personas cerradas. Sin embargo, Géminis, tú debes de saber que posees una gran capacidad de comunicación dentro de ti y que sobre todo eres capaz de adaptar tu lenguaje y tu forma de expresarte a la persona que tú tienes delante. Tu misión de vida es transmitir mensajes y hacerlo en el ámbito que desees. Eres una persona que necesitas interactuar con los demás. Tu alma no soporta la soledad. Necesitas compartir y sobre todo hablar con los demás. Géminis, acepta esta parte de ti porque es tu identidad profunda. Tu vida profesional va a avanzar de forma verdaderamente positiva cuando tengas comunicación contigo mismo y con los demás. Si tú apuntas a un trabajo cuyo elemento principal es la comunicación, a ti te esperan excelentes éxitos porque aquí está tu talento, ¿eh? Tu alma es un alma que habla, un alma que comparte. Esa es tu fuerza y esto es lo que te caracteriza, Géminis. Aquí abajo te dice la semana que viene. Pues mira, la semana que viene tu vida profesional te va a hacer sonreír. Vas a entrar en un nuevo apogeo, recibirás muchos cumplidos o felicitaciones o algo por el estilo. Vas a recibir la enhorabuena de una persona que es importante para ti. Y esto te va a aportar una nueva motivación para continuar por ese camino profesional actual. También la semana próxima viene cargada de momentos de plenitud, Géminis. Podrás disfrutar de gran felicidad profesional y tomarte además como un pequeñito descanso. Tendrás la confirmación de haber tomado decisiones correctas y te vas a dar cuenta de que los riesgos que has corrido te reportan ahora resultados increíbles. Aprovecha cada instante de esta semana próxima, de esta semana que viene, porque serán momentos maravillosos y sobre todo muy positivos para ti. Te espera una semana increíblemente maravillosa. ¡Wow! Ya sabes, tu misión de vida, la comunicación, Géminis. Mensaje maravilloso. Y ahora, por último, antes de empezar con tu canalización, vamos a ver un mensaje de empoderamiento para mis Géminis. Leona, te has ganado todos tus galones. Pues claro que sí, has luchado, has defendido lo tuyo con uñas y dientes y ahora de lo que disfruta te lo has ganado a pulso. Bravo. Felicidades. Bueno, pues ahora vamos con tu lectura. Géminis, hemos empezado, wow. Hemos empezado fuerte. Vamos, Géminis. Con la ayuda de mis guías, mis seres de luz, ¿qué es lo que viene para Géminis? Sol, luna ascendente, Venus para Géminis, amor, relaciones, pareja, ¿qué es lo que viene en el amor para Géminis? Bueno, Géminis, decisiones importantes. En el amor, claro, estamos hablando del tema sentimental, del amor. Bueno, yo siento que, vamos a ver, vamos por partes. Este cuatro de espadas nos dice que tú puede que te hayas tomado un tiempo de distancia de tu relación, te has distanciado un poco, estás en un tiempo de relax, estás tomando decisiones, estás aclarándote porque no tienes las cosas nada claras. Aquí tú dudas, dudas mucho de la relación, dudas mucho, dudas muchísimo. Entonces, también te está diciendo las cartas, tómate unos momentos de relax, distánciate, si es que no lo has hecho, para ver y analizar
qué se puede hacer en la relación y cómo se puede cambiar el momento actual que estás viviendo ahora. Mira, aquí nos están diciendo, yo siento como que alguien tiempo atrás te hizo mucho daño. Y puede que ahora esa persona quiera restablecer ese daño, quiera compensarte de alguna manera el daño que te ocasionó. Pero el sufrimiento que tuviste o que estás teniendo en estos momentos, eso ya no te lo quita nadie. Por mucho que quiera esta persona venir ahora a restablecer ese daño que ocasionó, parece ser que sí, que va a haber felicidad. Y muchos, cuidado, muchos de mis Géminis están deseando que esto surja. Otros ni por asomo quieren volver a saber de esta persona, pero es que otros muchos, el sueño de algunas personas de Géminis, yo lo siento así, es que esta persona vuelva a casa, regrese a casa y se vuelva a vivir en familia. Y esta persona vuelve a casa y vuelve a restablecerse la unión en la familia. Todos cometemos errores, todos. Nadie venimos a esta experiencia terrenal con un libro de instrucciones. Por lo tanto, nos vamos a equivocar. Tanto si somos mayores, como si somos jóvenes, como si somos padres. Los padres también nos equivocamos, pero hay padres que por el hecho de ser padres no reconocen que también nos equivocamos, porque no tenemos un manual de instrucciones. Bueno, vamos a ver. Algunos de mis Géminis vais a empezar una aventura. Y mira lo que digo, una aventura. No he dicho una relación sentimental, ¿eh? He dicho una aventura de amor o de sexo o de pasarlo bien. Esto es una aventura. Esto tiene los días contados. Esto no tiene continuidad. Esta persona, y yo no estoy hablando que sea mala persona, esta persona es una persona que no quiere un compromiso, que quiere pasarlo bien, que quiere disfrutar de la vida, pero no quiere compromisos, ataduras ni obligaciones. Salió de ataduras sentimentales y quiere ser libre. Tú posiblemente quieres una relación sentimental con compromiso y con ataduras. Entonces, puede que esto a ti no te encaje, pero esto es una nueva persona que llega a tu vida. Esto es una nueva oportunidad sentimental, ¿de acuerdo? Algunos también estáis viviendo en un entorno de familia. Algunos sois pareja, pero no vivís solos la pareja, vivís con otras personas dentro de ese núcleo de familia. Y puede que haya una persona que haga la convivencia complicada. Solo digo eso, Géminis, que haga la convivencia complicada. Pero ya sabes, tienes que actuar con determinación, tomar una determinación. Y a lo mejor la determinación es salir de ese entorno familiar que va a ser positivo, porque puede que tú te sientas como atado de pies y manos, con muchas obligaciones o incómodo, incómoda, viviendo dentro de este hogar y dentro de una familia. Cuando tú lo que tienes que hacer es crear tu propio hogar con tu pareja. Aquí hay un dicho en España que dice, el casado casa quiere. Las parejas tienen que vivir solas. No pueden vivir con otros miembros de la familia. Vamos a ver, Géminis, trabajo, economía, dinero. ¿Cómo viene para Géminis? Pues mira, por lo pronto, el éxito desde luego que te va a llegar. El éxito te va a llegar porque tienes la carta de la muerte. La carta de la muerte te está diciendo,
terminas con alguna situación, acabas con algo para empezar algo nuevo. Esto es la resurrección en tu vida. Es lo nuevo que llega a tu vida. Y no tardando mucho. Acuérdate que te vienen acontecimientos muy importantes para la semana que viene. No lo olvides. Y esta carta de la muerte te lo está confirmando. Hay una resurrección, hay un cambio de vida, hay un cambio importantísimo de vida, muy importante. Asociaciones, reuniones con otras personas, puede que haya también algún tipo de auditoría en tu empresa y tengas que tener más trabajo por eso, o en tu propia empresa, si es que tienes un negocio, puede que tengas una inspección, una auditoría o algo por el estilo. Pero aquí algunos vais a tener un puesto de mando, pero con otro puesto de mando, o sea, vais a ser dos jefes o dos jefas o dos superiores que vais a estar un poco a la gresca. No te vas a llevar bien con un superior o con una superiora. Vais a tener vuestras confrontaciones, vuestros más y vuestros menos. Porque son puntos de vista diferentes los que vais a tener. Vamos a ver, Géminis. Momentos en que vas a hacer amistades, vas a tener nuevos compañeros de trabajo, por lo tanto, hay un cambio de trabajo, hay un cambio. La carta del mago, me río, ¿sabes por qué? Porque la carta del mago es la carta de la comunicación, es el comunicador. Y a ti te ha salido, Géminis, que eres comunicadora, eres comunicador. Y la carta del mago es ese talento para comunicar. Por lo tanto, las personas que ejercéis este don, este talento, nunca vais a tener ninguna dificultad, no vais a morir de hambre, ni muchísimo menos. Aparte de que tienes tus guías, tus seres de luz contigo que te acompañan y te guían, tienes los cuatro elementos, fuego, aire, agua, tierra, para construir todo lo que tú quieras en tu mundo físico, para manifestar en tu vida tus sueños y todos tus deseos. Ahí es nada. Como te estaba diciendo, nuevos compañeros de trabajo, nuevas amistades, por lo tanto, viene trabajo diferente, nuevo, a lo mejor una nueva profesión. Vas a cambiar, a hacer otra cosa diferente. Ten por cuenta que la monotonía no es buena. Hay que hacer esos cambios. Irás recibiendo señales también. Vas a ir a alguna fiesta, a algún evento donde te lo vas a pasar de maravilla. Te van a invitar, ¿eh? Te van a invitar a un concierto, te van a invitar a una boda. Es una invitación que recibes donde te vas a juntar con mucha gente. La rueda de la fortuna, una racha de suerte, una racha donde las cosas se van a dar. Viene todo derecho, ¿eh? De forma positiva, todo empieza a girar, todo empieza a darse la vuelta. Lo que estaba abajo ahora va a estar arriba, y lo que estaba arriba se volverá abajo. Así que un nuevo ciclo, empezamos un nuevo ciclo con esta rueda de la fortuna y con mucha suerte, con mucha suerte a tu alrededor. Puede que algunos tengáis un golpe de suerte. Géminis, energía potente, energía maravillosa para ti en el día de hoy. Déjame saber en los comentarios si esta lectura te ha aportado un poquito de luz, un poquito de claridad, ¿de acuerdo? No te olvides suscribirte y para mí todos, para mis Géminis queridos, un inmenso abrazo desde el corazón.